Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Lucero tuvo coronavirus y contagió a su hija Lucero Mijares. La cantante Lucero se infectó de COVID y luego reveló que también contagió a su hija Lucero Mijares. Así lo dio a conocer la cantante a través de su canal de YouTube en la sección Mucho que contar. La experiencia y cómo vivieron este proceso ambas se filtró previo a la publicación del video y se sabe que afortunadamente las dos ya están bien de salud. A lo largo del clip que Lucero compartió, la cantante reveló que no comprende cómo pudo contagiarse, ya que siempre fue precavida y al salir seguía todas las indicaciones que da la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud, como el uso de cubrebocas y la sana distancia. Quiero contarles que me contagié de coronavirus y ya salí de ello afortunadamente y gracias a Dios. Hay muchos factores que ayudaron a que yo esté bien y se los quiero contar porque no es algo que haya que esconder. Es una situación mundial a la cual todos estamos expuestos. La intérprete narró que después de realizarse la prueba y de que el diagnóstico fuera positivo, sintió mucho miedo, temor, comenzó a pensar, ¿cómo me va a tocar a mí? Y entre sus primeros síntomas explicó que tuvo un cansancio inusual después de hacer ejercicio. No lo identifiqué como síntoma de COVID, pensaba que tal vez estaba más cansada. Pero hubo más detalles que me hicieron decidirme a hacerme la prueba y no sé cómo se coló. Al salir positivo me sentí muy asustada. No sabes qué puede pasar y afortunadamente pude tener atención inmediata de médicos expertos en el tema. Es importante atenderse a tiempo, tomar los medicamentos como lo recetan desde un inicio y tener una salud completa. Yo no tengo ninguna enfermedad, hago ejercicio, me alimento bien y creo que eso ayudó a que no me pusiera grave. Prosiguió su relato. La protagonista de Lazos de Amor comentó que afortunadamente no la pasó tan mal mientras esperaba a que pasara la enfermedad. No sentí problemas de respiración, no tuve problemas con la oxigenación, sí tuve ciertos síntomas y malestares, pero nada de gravedad. También expresó por qué decidió guardar silencio hasta ahora. Por eso no lo quise decir en el momento que me contagié, para no preocupar a la gente que me quiere y ser prudente por cómo evolucionaba. Reveló la cantante, quien también aseguró que su hija Lucero Mijares también se enfermó. Me dio mucha pena que contagié a mi hija, pero ella reaccionó perfecto y estoy muy agradecida con Dios que a ella le haya ido muy bien y que esté sana, compartió. Para finalizar dicho clip, Lucero mandó un mensaje en el que pide a todos seguir cuidándose y no bajar la guardia. Todavía no se puede cantar victoria, el virus puede ser muy peligroso, concluyó la cantante. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video.